Vamos a empezar en Romanos capítulo 3. Como dije, voy a hacer un pequeño resumen de lo que predicamos la última vez que estuvimos acá. Hoy día vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Para empezar, vamos a empezar en Romanos capítulo 3, pero como una introducción me gustaría leer un texto del libro de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una advertencia muy, muy fuerte y muy importante. Debemos escucharla. En el día de hoy hemos reducido el evangelio a algunas leyes espirituales o cuatro cosas o cinco cosas que Dios quiere que sepas. Nosotros hemos hecho casi igualito como la iglesia católica, que ha reducido el evangelio a algunos ritos. Si nosotros somos pastores y predicadores, principalmente somos predicadores del evangelio de Cristo. No es un mensaje sencillo, es el mensaje más importante y más profundo que existe en las escrituras. Pero vamos a ver un ratito lo que nosotros hacemos en el discipulado. Predicamos un sermón. Pedimos a las personas que pasen adelante. Si pasan adelante, los aconsejamos. Muchas veces, inmediatamente ahí en la iglesia. 5 minutos, 10 minutos. Mientras la congregación está cantando, estamos allí aconsejando. Después de 5 o 10 minutos, presentamos a los que han pasado adelante con las siguientes palabras. Hermanos, debemos regocijarnos porque hoy día 4 personas recibieron a Cristo, ahora son salvas y son parte de la familia de Dios. Después de 5 o 10 minutos de consejería, como autoridades religiosas, nosotros proclamamos y estas personas son salvas. Muchas veces, después de su supuesta conversión, nunca volvemos a hablar del Evangelio. Nunca volvemos a hablar de cómo una persona puede saber bíblicamente que es salva. Empezamos discipulado. Y muchas veces es casi imposible discipular a la persona. Porque no quiere. Tenemos que buscarle. Tenemos que estar detrás de la persona. Muchas veces pensamos, ¿por qué se porta así? ¿Por qué no crece? ¿Por qué sale de la iglesia y nunca vuelve? Quizás es por causa del evangelio que predicamos y nuestra manera de invitar a los hombres para que conozcan a Cristo. Podemos ver aquí en el libro de Gálatas algo muy importante, que el predicar el Evangelio es un trabajo no solamente importante, sino un trabajo peligroso. Si no predicamos bien el Evangelio, anatema, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? No, no es el Evangelio. ¿Simplemente que Cristo murió y ahora debes repetir una oración? No, no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que de verdad podemos compartir de una forma con una persona en 5 minutos.
Pero también es un mensaje tan inmenso que vamos a pasar toda la eternidad y todavía no vamos a poder comprender el Evangelio. En Romanos capítulo 3 tenemos lo que muchos teólogos han dicho, la mayoría de los teólogos han dicho que es el texto más importante en toda la Escritura. Fíjate, algunos de los más eruditos a través de la historia de la Iglesia han dicho que Romanos capítulo 3, 23 a 28 es el texto más importante en toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a saber lo que dice y enseña este texto? Carlos Spurgeon dijo acerca de este texto, es el Acrópolis. Es una palabra que significa una ciudad fortificada. Es la ciudad fortificada del Evangelio y de la fe cristiana. Entonces vamos a estudiar este texto un poquito hoy día. Primeramente dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Muchas veces en nuestro evangelismo tratamos el pecado ligeramente. ¿Sabes que eres pecador, no? Pues todos nosotros somos pecadores. No es la manera del apóstol Pablo de tratar el pecado. El pecado es un asunto grave. El único problema que el hombre tiene es el pecado. Y la mayoría de los hombres, aunque dicen que son pecadores, no tienen ninguna idea lo que significa. Y no tienen ninguna idea porque nosotros no estamos predicando mucho acerca del pecado y cuán horrible que es. Dice aquí en versículo 3, por cuanto todos pecaron. ¿No es cierto que la gente en la calle se ríe cuando alguien menciona el pecado? Los hombres de negocio a veces usan el pecado para vender sus productos. Vivimos en una cultura que ama el pecado, que no cree que el pecado sea malo. Es el trabajo del predicador explicar de las Escrituras cuán horrible es el pecado y cuán horrible es el pecador ante Dios. El problema del hombre no es la falta de autoestima. El problema del hombre no es que el mundo le ha tratado mal. El problema del hombre es que tiene un problema con Dios por causa de su pecado. Una vez escuché un predicador hablando de la mujer allí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Y Cristo está hablando con ella. El predicador decía que todos los hombres habían maltratado a esta mujer, que ella había sufrido, que toda la comunidad estaba en contra de ella. Pero Cristo vino a salvarla. Luego Él dijo, si también todo el mundo está en contra de ti, si tienes problemas con todo el mundo, si nadie te aprecia, entonces ven a Jesús. ¿Es el Evangelio? No, es una desgracia. El problema de la mujer samaritana no era el pueblo o la comunidad que la rechazaba. Ella tenía un problema mucho más grande. Ella tenía un problema con Dios. ¿Qué importa si su comunidad estaba en contra de ella? Dios estaba en contra de ella. Dios tenía un problema con ella, su pecado. Y si no se arrepiente, ella va a experimentar la ira de
Dios. El hombre no es víctima, es culpable. Y nosotros tenemos que predicar acerca del amor de Dios, por supuesto, pero también tenemos que predicar con respecto a la santidad de Dios, la justicia de Dios. Dios es un Dios santo y justo y no puede aguantar el pecado. Él va a venir con furia, con justicia, con ira y va a castigar al pecador. Muchas veces decimos, yo escucho personas diciendo, soy salvo. Yo siempre pregunto, ¿de qué? ¿De qué? Algunos dicen, bueno, de mi pecado. Otros dicen, de mi pobreza. De mi falta de autoestima. ¿Sabe qué? Si eres salvo, has sido salvado de Dios. El pecado no estaba en contra de ti. El pecado no iba a juzgarte. El pecado no iba a lanzarte al infierno. Tú tenías un problema muy grande por causa de tu pecado, un problema con Dios. Dios estaba en contra de ti. Dios estaba viniendo para juzgarte, pero a la vez, este Dios justo es también un Dios de amor. Y Él ha enviado a su Hijo, quien murió en tu lugar y puedes ser salvo por medio de Él. Pero si tú rechaces al Hijo, solamente te queda, ¿qué? El juicio de Dios. Ahora, un problema muy grande que yo estaba compartiendo esta mañana es que nosotros no nos damos cuenta cuán pecador es el hombre. No entendemos que el hombre es malo desde su nacimiento. Él nace con un corazón corrupto, inclinado al pecado y enemigo de Dios. La Biblia habla del hombre así. El hombre es aborrecedor de Dios. A veces yo escucho personas diciendo, no, yo amé a Dios desde mi niñez. No. Amaste a un Dios que tú creaste. Pero el Dios de la Escritura no amaste. Hay muchas personas hasta en las iglesias evangélicas que cada domingo están adorando a Dios, pero no tienen ni la más remota idea quién es. Porque en el día de hoy no hablamos mucho de los atributos de Dios, especialmente los atributos como santidad, justicia de Dios, soberanía de Dios. ¿Cómo no vas a amar a un Dios que te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Pero un Dios santo, un Dios justo, es otra cosa. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, nosotros necesitamos empezar donde el apóstol Pablo empezó en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron. No, nosotros no tenemos una teología sistemática en el Nuevo Testamento, pero el libro de Romanos es como una teología sistemática del apóstol Pablo. Fíjate, él usó los primeros tres capítulos con un solo propósito: condenar todo el mundo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, usando todo su intelecto, él está presentando un argumento. El hombre es pecador y yo les voy a explicar lo que significa. En el día de hoy tenemos que hacer lo mismo. Con amor, con misericordia, con compasión, pero a la vez tenemos que decir, hombre, esto es lo que la Biblia dice acerca de ti. Eres pecador. Y ahora voy a usar la misma escritura para enseñarte lo que significa. El hombre es pecador. Versículo 3. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuán pecador es el hombre? Hoy día vamos a hablar
de la depravidad total del hombre. Probablemente algunos de ustedes han escuchado esta frase, la depravidad total del hombre. Yo prefiero otra manera, otra frase, la depravidad radical del hombre. Significa que el hombre de verdad es depravado. Voy a enseñarle dos cosas hoy día. Lo que la depravidad total significa y lo que no significa. Es muy importante que nosotros entendamos cómo es el hombre, porque va a afectar nuestra manera de predicar el Evangelio. La depravidad total no significa que la imagen de Dios en el hombre haya sido totalmente perdida en la caída. En Génesis 9:6 y 1 Corintios 11:7 y Santiago 3:9, las Escrituras todavía se refieren al hombre como habiendo sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, hay un sentido verdadero en que la imagen de Dios aún se encuentra en cada hombre. La depravidad total no significa que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que los hombres tienen suficiente conocimiento de Dios para aborrecerlo y suficiente conocimiento de su verdad para rechazarla y intentar detenerla. Vamos un ratito al libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es imposible entrar en un debate con un ateo. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como ateo. Los ateos no existen. La Biblia no reconoce el ateo, sino dice que todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres saben no solamente que hay un Dios, ellos saben quién es. Y también todos los hombres tienen una idea de cómo es la voluntad de este Dios. Versículo 18 de nuevo. Escuchen lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos tienen la verdad. ¿Qué verdad tienen? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. No dice que saben que hay un Dios. Dice que ellos conocen quién es el Dios verdadero. En un debate, nunca es un problema con el intelecto, es un problema con la voluntad. ¿Cuánto sabe el hombre del Dios verdadero? Él sabe suficientemente para aborrecerlo. ¿Cuánto sabe el hombre de la voluntad de Dios? Él sabe suficiente para pelear en contra de ella. Cuando estoy hablando a veces en las universidades y un ateo se presenta, él dice, soy ateo. Yo digo, no eres. Tú sabes quién es Dios y él ha escrito su ley en tu corazón. Tu problema es, no es un problema del intelecto, es un problema de la voluntad. Tú sabes quién es Dios, pero tú le aborreces. ¿Y por qué? Dice el ateo. ¿Por qué aborrezco a Dios? Bueno, porque es bueno. Tú aborreces a Dios porque es bueno. ¿Pero cómo voy a aborrecer a Dios simplemente porque es bueno? Porque tú eres malo. Y los malos aborrecen a los buenos. Algunos de nosotros, antes de convertirnos, éramos aún según la sociedad, malos. Algunos acá eran alcohólicos, otros drogadictos. Los malos no se juntan con los buenos. Los malos pelean contra los buenos.
Eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué el hombre aborrece a Dios? Porque Dios es bueno. Y el hombre es malo. Jesús dijo, no vienes a la luz. ¿Por qué? Porque tus obras son malas. En versículo 18 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen los hombres? Ellos trabajan con toda su fuerza para detener, restringir lo que saben acerca de Dios. No quieren escuchar. Cuando su conciencia empieza a hablarles, ellos no quieren escuchar. Cuando alguien está predicando el Evangelio, no quieren escuchar. Porque no quieren someterse a Dios. La depravidad total no significa que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y al mal. En Romanos 2:15, las Escrituras enseñan que todos los hombres posean una conciencia. Si no ha sido cauterizada, conforme a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, tal conciencia puede guiar al hombre a admirar virtud y actos nobles. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 15. O vamos a empezar en versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿No es interesante que puedes viajar por todo el mundo, puedes visitar un montón de diferentes culturas y vas a encontrar algo muy parecido entre ellos? Su ley. Todas las culturas saben que está mal mentir. Todas las culturas están de acuerdo. No es correcto matar. No es correcto tomar la mujer de otro hombre. ¿Por qué tenemos un acuerdo con respecto a lo que está bien y lo que está mal? Porque Dios ha escrito su ley en el corazón de cada hombre. Y también Dios ha dado una conciencia al hombre. Por esta causa, los pecadores quieren juntarse siempre. Quieren estar con otros pecadores. Porque cuando están a solas, su conciencia les reclama. Estás mal. Entonces ellos quieren ir con otros pecadores para silenciar, callar su conciencia y convencerles que lo que están haciendo no está mal. Por eso los homosexuales siempre van a grupos, se llaman grupos de apoyo, ¿no? Se juntan para apoyarse el uno al otro, para consolarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque cuando están a solas, su conciencia está gritando, estás en pecado. Por eso se juntan y en su compañerismo intentan restringir lo que saben es la verdad. Entonces el hombre, aunque está sufriendo de depravidad total, él tiene conciencia. La depravidad total no significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a su familia, sacrifican su propia vida para salvar a otros y hacen grandes obras de generosidad. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, servir a su patria y aún llevar a cabo obras religiosas. Pero lo que vamos a ver es que los hombres, cuando hacen obras de virtud, cuando se portan bien, nunca es para la gloria de Dios. Nunca es porque aman a Dios.
La depravidad total no significa que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser. Que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que existe. No todos los hombres son delincuentes, fornicarios o asesinos, pero todos son capaces de tales cosas. Lo que los refrena es la gracia de Dios. ¿Una vez te has preguntado por qué Hitler era tan malo? ¿Por qué Hitler era tan malo? Durante su niñez, él jugaba allí con sus juguetes, como cualquier otro niño. ¿Cómo es que llegó a ser tan malo? Mejor pregunta. ¿Por qué no eres tú peor que Hitler? ¿Cuál es la diferencia entre tú y Hitler? La Biblia nos enseña solamente la gracia de Dios. Antes de su conversión, si un hombre es mejor que Hitler, es solamente porque la gracia de Dios refrena su maldad. Hitler no es un fenómeno. Todos nosotros seríamos peores que Hitler si no fuera por la gracia de Dios. La gracia de Dios restringe el pecado del hombre inconverso. Si no fuera así, todo el mundo sería destruido y no habría oportunidad de redención para nadie. Entonces Dios restringe en su soberanía la maldad del hombre y también en su soberanía. Él puede soltar a algunos hombres para que sean como Hitler, como Faraón, como Mussolini. Tú dices, pero Dios no tiene el derecho de hacer eso. Sí, tiene el derecho de hacerlo. ¿Quién te dijo tales cosas? Dios sería culpable si él corrompiera a Hitler. Pero no, Dios no ha corrompido a Hitler. Hitler era corrompido, corrupto. Dios, en su soberanía, simplemente dirigió la corrupción del hombre. Dios puede hacer lo que quiere con el hombre corrupto. Para su propia gloria, Él restringe la maldad de algunos hombres. Y para su propia gloria, Él suelta a algunos hombres para que sean lo que son. Para que manifiesten lo que son. Es la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué significa la depravidad total? Significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera. El cuerpo, la razón, las emociones y la voluntad. Que la corrupción moral ha pasado por todo el ser humano y todo lo que es corrupto. También significa que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la más grande maldad, los crímenes más indecibles y las perversiones más vergonzosas. Todos. El problema es que no lo creemos. Siempre estamos diciendo, cuando vemos un drogadicto en la calle, una prostituta en la calle, nosotros decimos, yo sería igual si no fuera por la gracia de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Una vez has pensado en lo que estás diciendo? ¿Que en su soberanía Dios te ha dado gracia que no les ha dado a ellos? ¿Dios no les ha dado a ellos gracia también? Entonces, con tu misma boca estás hablando de la soberanía de Dios. Yo no he hecho nada, pero por la gracia de Dios, yo no soy prostituta, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Por la gracia de Dios, sí, tienes razón, pero es una gracia soberana.
Si no fuera por la gracia de Dios, seríamos monstruos. Monstruos. Mil veces peores que Hitler. Pero no lo creemos. Nosotros pensamos que hay un fuego, algo bueno dentro del hombre. No, 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 no es lo que la Biblia dice. Totalmente, radicalmente depravado. Les voy a dar una ilustración que no les va a gustar. Yo tengo una hija de 6 meses. Vamos a decir que ella tiene 18 meses. Yo la tengo aquí en mis brazos y ella ve mi reloj. ¿No? Y ella extiende la mano y agarra mi reloj. Y yo digo, no, hija, no. De nuevo lo hace. Y yo, no, hija, no. ¿Qué hace ella? Ella dice, tienes razón, papá. No. Ella sigue, ¿no? Empieza a llorar, ¿no es cierto? Empieza a torcer su cuerpo. Ella quiere el reloj. Y si mi hija tuviera la fuerza de un chibolo de 18 años, ella me mataría y me quitaría el reloj y saldría del cuarto sin vergüenza o tristeza. Si no fuera por la gracia de Dios, y este es tu problema en evangelismo, no lo crees. Tú crees que hay algo bueno en el hombre, es porque eres humanista. Humanista. La Biblia dice, no. Hitler es solamente un ejemplo chiquitito de lo que somos nosotros fuera de la gracia de Dios. Y cuando predicamos el Evangelio, debemos rogar que la gente se arrepienta con lágrimas, como Jorge Whitfield predicando a 30,000 personas sin micrófono afuera en el campo con sangre saliendo de su boca, gritando, arrepiéntete. Pero a la vez no vamos a usar trucos y otras cosas para manipular la gente. ¿Por qué? Ningún hombre puede ser salvo a menos que el Espíritu de Dios lo levante de los muertos y cambie su corazón totalmente. Por eso, no somos vendedores, somos profetas. ¿Tienes que enseñar a un niño cómo mentir? ¿Tienes que enseñar a un niño cómo ser egoísta? ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es verdad. Mira. ¿Cómo sería este mundo en este momento si Dios retirara su gracia? Si Dios dejara de restringir la maldad de los hombres, sería como un infierno. Una ilustración, mis hijos de nuevo. Yo amo a mis hijos. Pero una vez has pensado, mis hijos son criaturas depravadas que aborrecen a Dios. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es verdad. Es lo que la Biblia dice. Hasta que se conviertan, tienen naturalezas pecaminosas, mentes en contra de Dios. ¿Ves? Algunos de ustedes me están mirando. ¿Cómo puedes hablar así de tus hijos? Porque es lo que la Biblia dice. Ahí es nuestro problema. Los bautistas. Soy bautista fundamentalista. Yo creo la Biblia. No crees la Biblia. Humanista nomás. Mira lo que la Biblia dice. Entonces, si mis hijos son así, ¿por qué los amo? La gracia de Dios en la vida de ellos. La gracia común en la vida de ellos. Pero si mis hijos mueren cuando crecen, si rechazan el Evangelio,
y mueren en su pecado, en el día de juicio, ¿cómo voy a responder yo? Yo te digo lo que va a suceder. En el día de juicio, cuando Dios condena a mis hijos y Él retira su gracia de ellos, su gracia ha restringido su maldad, voy a estar parado allí y voy a ver tres monstruos totalmente entregados a su propio corazón corrupto, y voy a levantar mi mano, y cuando Dios condena a mis hijos, voy a decir que el juez de toda la tierra ha hecho correcto. Un día yo estaba orando, Señor, solo quiero que mis hijos te glorifiquen. Después de orar así, empecé a pensar en las Escrituras y me di cuenta, mis hijos van a glorificar a Dios. Van a glorificar a Dios como ejemplos de su misericordia en el cielo, o mis hijos van a glorificar a Dios como ejemplos de justicia en el infierno, pero mis hijos van a glorificar a Dios. No te gusta, ¿no? Porque somos humanistas. Pensamos más en el hombre. Si Dios no hubiera enviado un Salvador a nosotros, si todos nosotros fuéramos al infierno, Dios sería justo. Si tú dices no, entonces tengo una pregunta. ¿Te das cuenta que los ángeles cayeron y Dios nunca les envió un Salvador? ¿Te das cuenta? Él no tenía que salvarte a ti tampoco. Él tampoco tenía que salvarte. Estoy diciendo cosas bien difíciles. Pero el problema es, en el día de hoy, no nos damos cuenta cuán humanista que somos. Que el mundo y la iglesia y todo lo que Dios hace gira alrededor del hombre. El hombre es el centro del universo. No, Dios es el centro del universo. Y el hombre es una criatura caída y totalmente depravada. Cuando vemos el hombre así, empezamos a apreciar el amor de Dios. Tengo una pregunta, ¿dónde están las estrellas? ¿Alguien ha venido con un ladrón del centro de Lima, los ha robado? ¿Dónde están las estrellas? Están ahí, en el mismo lugar como en la noche. ¿Por qué no podemos ver las estrellas y su belleza? Porque no hay oscuridad. Pero cuando tenemos la oscuridad, podemos ver cuán hermosas son las estrellas. No puedes apreciar la gracia de Dios hasta que veas la oscuridad del hombre. Cuando ves cuán horrible, abominable es el hombre, comiences a apreciar cuán hermosa es la gracia de Dios. Ahora, algunas cosas más. La depravidad total significa que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. La corrupción moral y pecado del hombre se extienden a sus obras más encomiables. Aún nuestras mejores obras, nuestras obras de justicia son como, ¿qué dice Isaías? Trapos de inmundicia. Antes de convertirte, muchas personas piensan que, antes de convertirse, muchas personas piensan, bueno, no, yo era más o menos, sino buena gente, yo no era ladrón ni nada, pero sí, no, pequé. Todo lo que has hecho antes de tu conversión era pecar. Era pecar. La Biblia dice, aún las mejores obras de los hombres
son como trapos de inmundicia ante Dios. Que el hombre no tiene ninguna obra que puede presentarle a Dios para ganar su favor. Nada, nada. La depravidad total significa que las obras de los hombres no son, este es importante, extremadamente importante, que las obras de los hombres antes de su conversión no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios de una manera digna o como su ley demanda. Tampoco hay un hombre que glorifique a Dios en pensamiento, palabra y obra. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios, según 2 Timoteo 3, 2 a 4. Todas las obras de generosidad, heroísmo, lealtad y devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para con sí mismo, pero no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Wow. Tengo una parábola para ti. Vamos a decir que hay un ateo que vive en Lima y tiene un enemigo en Trujillo. Y el ateo se da cuenta que su enemigo en Trujillo está muriendo y necesita un tipo de medicina para salvar su vida. Entonces el ateo vende su casa, su carro, toda su ropa, todo lo que tiene, y el ateo compra la medicina y camina hasta Trujillo para dar la medicina a su enemigo. ¿Ha hecho bien? ¿Ha pecado? ¿Ha pecado gravemente? Tú dices, ¿cómo? ¿No has leído? Si comes o bebes, todo lo que haces, ¿para qué debes hacerlo? Nosotros pensamos, no hay, ¿cuántas veces testificamos en la calle y un hombre dice, no, yo soy un buen hombre, soy un buen esposo, soy un buen padre, trabajo duro, no robo? Él solamente está pensando en su relación con otros hombres. Allí se encuentra su error. Pecado es pecado principalmente en el contexto de nuestra relación con Dios. No importa lo que hagas, la obra más grande de generosidad no importa. Si no lo haces para la gloria de Dios, es pecado. Si no lo haces en amor para con Dios, es pecado. De ahí podemos ver algo importante. Cuán humanistas que somos. Se creemos buenos porque tratamos bien a otros hombres, sin pensar en nuestra relación con Dios. Los hombres, la humanidad, no es el centro del universo. Es Dios. No importa lo que haces a los demás. La pregunta es, ¿cómo vives en el contexto de Dios? La depravidad total significa que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede sujetarse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. El hombre no puede hacerlo. Romanos 8. Todo el capítulo casi habla de esta verdad. La mente del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que quiere decir es, un hombre inconverso no puede agradar a Dios. ¿Por qué?
porque su mente se describe acá enemistad contra Dios. Por eso en el libro de Romanos capítulo 1, Pablo habla de los hombres diciendo que son aborrecedores de Dios antes de convertirse. La depravidad total significa que la humanidad está inclinada a más y más corrupción moral y que esta deterioración sería aún más rápida si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad de los hombres. Algunos de ustedes aquí que tienen más que 50 años, solamente tienen que comparar las acciones y actitudes de los jóvenes en el día de hoy con los actos y actitudes de los jóvenes hace 50 años. ¿No es cierto que nuestra sociedad está degenerándose? La televisión, ahora lo que se ve en la televisión, solamente 20 años atrás era contra la ley. Pornografía en la calle. Siempre en el mundo podemos ver este ciclo. Así. Una sociedad más inmoral, más inmoral, más inmoral, más inmoral, la destrucción. Donde el Evangelio ha entrado, podemos ver una sociedad más inmoral, más inmoral, más inmoral. El Evangelio entra, una obra genuina de Dios, la sociedad comienza a cambiar. Así. Pero después de un tiempo, como en los Estados Unidos, Inglaterra y otros países, donde el Evangelio una vez se predicó grandemente, comienzan a rechazar el Evangelio y el país comienza de nuevo a destruirse. El tiempo de los Estados Unidos está muy limitado. Cada año el juicio se acerca más y más. Dios nos ha entregado a nuestra propia corrupción y nos vamos a destruir. Como todos los países antes, vamos a hacer lo mismo. A menos que haya un avivamiento. Así es. Así es el hombre. Por fin, la depravidad total significa que el hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada. Él está muerto espiritualmente, Efesios 2, 1 a 3, corrupto moralmente, Salmos 51, 5, y no puede cambiarse a sí mismo, Jeremías 13, 23. El hombre, la Biblia dice, es una criatura depravada. Ahora, me gustaría explicar algo que es muy importante, muy importante. Voy a encontrarlo en mis notas aquí. Vamos a hablar un ratito de la incapacidad del hombre. Que el hombre no puede hacer el bien, no puede acercarse a Dios y no puede reformarse o cambiarse. Ahora, hay un problema en lo que he dicho. Cristo mismo dijo que el hombre no puede venir a Dios a menos que el Padre, ¿qué? ¿Sí? No puede. Entonces, muchos de los cristianos contemporáneos y humanistas, ellos dicen, well, bueno, si el hombre no puede acercarse a Dios, si el hombre no puede arrepentirse, si el hombre no puede creer, entonces el hombre no es responsable. ¿Cómo puede Dios juzgar al hombre si él no puede? Vamos a Génesis, capítulo 37. ¿Qué significa, qué quieren decir los teólogos cuando dicen que el hombre no
puede. Génesis 37, versículo 4. Hablando de los hermanos de José, las Escrituras dicen, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más a José que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mira, dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. No podían, es la palabra. No podían. Ahora, tengo una pregunta. ¿Ellos tenían bocas? ¿Tenían lenguas? ¿Los hermanos podían hablar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede la Escritura dice que ellos no podían hablarle pacíficamente? La palabra aborrecer. Ellos no podían hablarle pacíficamente porque ellos le aborrecían. Su voluntad de ellos era esclavo a su aborrecimiento, a su pecado. Una vez, quizás aconsejando, pastor, has hablado con una mujer o un hombre que tiene rencor en su corazón contra otro hombre o otra mujer, y como pastor tú dices, mira, tú tienes que perdonar a esa persona que ha pecado contra ti. Y la respuesta de la persona, no puedo. ¿Pero por qué? Tengo tanto rencor en mi corazón contra ellos, no puedo perdonarlos. ¿Por qué el hombre no puede arrepentirse? Porque odia a Dios. ¿Por qué el hombre no puede creer? Porque odia a Dios. ¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios? Como dijo Jesús, porque el hombre tiene tanto odio en su corazón contra Dios que simplemente no puede. Su voluntad es esclava a su naturaleza. Él tiene una naturaleza pecadora. La Biblia dice, él odia a Dios. Y su odio contra Dios es tan grande que él no puede acercarse a Dios. Y a la vez es culpable. Tiene toda la facultad de acercarse, pero no puede por causa de su enemistad contra Dios. Tengo una pregunta. Si es así, ¿cómo va a acercarse a Dios? ¿El hombre puede cambiar su propia naturaleza? ¿El hombre puede cambiar su propio corazón? No, Dios tiene que hacerlo. Por eso en Ezequiel Dios dice, yo voy a quitarte tu corazón de piedra que no puede responder a mí, y yo voy a darte un corazón de carne sensible que puede responder a mí. En nuestro evangelismo en el día de hoy hemos reducido la doctrina de la obra regeneradora del Espíritu Santo a nada más que una decisión humana. Pensamos que podemos no convencer y podemos manipular a las multitudes para que levanten la mano, para que tomen su decisión y luego sus vidas no cambien para nada. No nos damos cuenta que estamos predicando un evangelio diferente. Predicamos el evangelio que Cristo murió bajo la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Que Cristo resucitó de entre los muertos. Tenemos que predicar rogando con lágrimas que los hombres se arrepienten y que los hombres crean en el evangelio. Pero no debemos reducir el evangelio a cuatro leyes espirituales. Tampoco debemos reducir una invitación a nada más que
¿Quieres repetir esta oración conmigo? ¿Quieres tomar decisión? Porque tú puedes tomar tu decisión todo el día y todavía probablemente no vas a ser salvo. Porque la salvación es más que una decisión humana. Es una decisión humana, pero es mucho más. Es una decisión producida por la obra del Espíritu Santo. Sobrenatural. Por eso, como evangelistas, no somos vendedores, somos profetas. Somos como Ezequiel. Nos paramos ante la multitud y la vemos como un campo de huesos muertos y secos. Con fe nos paramos y predicamos el Evangelio de Cristo, sabiendo que Dios tiene que obrar sobrenaturalmente. Y si Él obra, ellos se van a levantar y van a caminar con una nueva vida. Y la evidencia de que una persona realmente ha sido convertida no es que una vez en su vida repitió una oración. La evidencia de la conversión verdadera es que camina de una manera diferente, que crece en conformidad a Cristo. Como digo, y termino acá, ¿cuántas veces personas supuestamente se convierten en nuestro ministerio y siguen andando como el diablo? Y nosotros nos acercamos a ellos diciendo, bueno, eres cristiano ahora, debes caminar de una forma diferente. No es bíblico. Debemos decir, mira, tú has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, pero estás viviendo como un mundano. Es muy posible que tu confesión era falsa desde el comienzo. Arrepiéntete. Vuelve a Cristo, porque si no, es evidencia que nunca has pertenecido a Él. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y, Señor, ayúdanos a predicar el Evangelio como debemos. Ayúdanos, Señor, a invitar a los hombres para que se arrepientan y creen. Ayúdanos, Señor, a advertir a los hombres que si su vida no cambia, no hay evidencia de salvación. Oh, Señor, tanta gente perdida, tantos pueblos sin el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ir, pero a ir con un Evangelio bíblico y correcto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar en Romanos capítulo 3. Como dije, voy a hacer un pequeño resumen de lo que predicamos la última vez que estuvimos acá. Hoy día vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Para empezar, vamos a empezar en Romanos capítulo 3, pero como una introducción me gustaría leer un texto del libro de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os a la historia de la iglesia, han dicho que Romanos capítulo 3, 23,
a 28 es el texto más importante en toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a saber lo que dice y enseña este texto? Carlos Spurgeon dijo acerca de este texto, es el Acrópolis. Es una palabra que significa una ciudad fortificada. Es la ciudad fortificada del Evangelio y de la fe cristiana. Entonces vamos a estudiar este texto un poquito hoy día. Primeramente dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Muchas veces en nuestro evangelismo tratamos el pecado ligeramente. Sabes que eres pecador, ¿no? Pues todos nosotros somos pecadores. No es la manera del apóstol Pablo de tratar el pecado. El pecado es un asunto grave. El único problema que el hombre tiene es el pecado. Y la mayoría de los hombres, aunque dicen que son, y nuestra manera de invitar a los hombres para que conozcan a Cristo. Podemos ver aquí en el libro de Gálatas algo muy importante. Que el predicar el Evangelio es un trabajo no solamente importante, sino un trabajo peligroso. Si no predicamos bien el Evangelio, anatema, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? No, no es el Evangelio. ¿Simplemente que Cristo murió y ahora debes repetir una oración? No, no es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que de verdad podemos compartir de una forma con una persona en 5 minutos. Pero también es un mensaje tan inmenso que vamos a pasar toda la eternidad y todavía no vamos a poder comprender el Evangelio. En Romanos capítulo 3 tenemos lo que muchos teólogos han dicho, la mayoría de los teólogos han dicho que es el texto más importante en toda la Escritura. Fíjate, algunos de los más eruditos a través de anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una advertencia muy, muy fuerte y muy importante. Debemos escucharla. En el día de hoy hemos reducido el evangelio a algunas leyes espirituales o 4 cosas o 5 cosas que Dios quiere que sepas. Nosotros hemos hecho casi igualito como la iglesia católica, que ha reducido el evangelio a algunos ritos. Si nosotros somos pastores y predicadores, principalmente somos predicadores del evangelio de Cristo. No es un mensaje sencillo, es el mensaje más importante y más profundo que existe en las Escrituras. Pero vamos a ver un ratito lo que nosotros hacemos en el discipulado. Predicamos un sermón. Pedimos a las personas que pasen adelante. Si pasan adelante, los aconsejamos. Muchas veces, inmediatamente ahí en la iglesia. 5 minutos, 10 minutos. Mientras la congregación está cantando, estamos allí aconsejando. Después de 5 o 10 minutos, presentamos a los que han pasado adelante con las siguientes palabras. Hermanos, debemos regocijarnos porque hoy día 4 personas recibieron a Cristo, ahora son salvas y son parte de la familia de Dios. Después de 5 o 10 minutos de consejería, como autoridades religiosas,
nosotros proclamamos que estas personas son salvas. Muchas veces, después de su supuesta conversión, nunca volvemos a hablar del Evangelio. Nunca volvemos a hablar de cómo una persona puede saber bíblicamente que es salva. Empezamos discipulado. Y muchas veces es casi imposible discipular a la persona porque no quiere. Tenemos que buscarle. Tenemos que estar detrás de la persona. Muchas veces pensamos, ¿por qué se porta así? ¿Por qué no crece? ¿Por qué sale de la iglesia y nunca vuelve? Quizás es por causa del evangelio que predicamos.